Este 2024 viene cargado de nuevas apps y herramientas 3D para nuestras tablets. Y es que no solo Nomad School va a traer novedades. En este vídeo te voy a presentar 4 apps muy interesantes que nos van a permitir crear lo que queremos desde nuestra tablet. Vamos con la primera y la que me parece más top. Lleva ya un tiempo en desarrollo y a través de X se puede seguir todo lo que van haciendo. Es de los creadores de Cozy Blanket, que es una app para iPad de retopología muy potente. Esta app se llama Uniform y es un paquete completo de 3D, modelado, escultura digital y texturizado. Podrás decir, otra más. Y te entiendo, lo mismo pensé yo. Pero cuando la descubrí no me hizo falta mucho para ver que era brutal lo que estaban haciendo. Te cuento. En noviembre sacaron un vídeo dando a conocer la app. Y lo primero que llama mucho la atención es la interfaz. Completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Con la posibilidad de crear muchos lienzos y tener diferentes escenas a la vista. Tiene herramientas de modelado poligonal, además de escultura digital. Este combo es genial y ojalá Nomad School se pueda poner al día con esto. Obviamente podremos aplicar texturas y trabajar los mapas de Uber. Y atención con esto porque vas a flipar. Se puede esculpir directamente sobre el mapa normal sin afectar a la malla. Y quiero que te pares un momento y lo pienses bien. Se puede esculpir directamente sobre el mapa normal sin afectar a la malla. Para apreciar lo brutal y revolucionario que es esto. Si haces low poly y washes para juegos, esto es un ahorro de tiempo brutalísimo. Por último, destacar de lo que he podido ver es que va a usar como motor de render Cycles. Que te sonará seguramente, porque es el que tenemos en Blender, lo que nos permitirá poder hacer renders muy profesionales. Otro puntazo. La verdad es que es una app que promete muchísimo y por lo que están enseñando parece ser que lo va a cumplir. Además, el modelo de pago no creo que sea de suscripción, ya que Cozy Blanket es de pago único, así que esperamos que lo mantengan así. Si os interesa, podéis uniros a su Discord o incluso inscribiros en la beta para probarla. Yo estoy inscrito, pero aún no tengo acceso, así que si lo consigo os contaré más. Tienen un montón de vídeos en su cuenta de X enseñando sus usos, así que te dejo los links en la descripción para que le eches un vistazo. Ahora os voy a hablar de Armor Paint. Esta es otra app que está en desarrollo, pero ya se puede descargar y probar a diferencia de Uniform. Armor Paint nos ofrece una suite completa de texturizado y render en nuestro tablet. También está disponible para PC. Además, han creado un generador de texturas que podemos combinar y así tener un buen combo. Digamos que es un Sustains Painter en tablet, salvando las distancias, ¿vale? Aquí podemos ver que el flujo de trabajo es similar al que usa Blender con nodos. Se ve una interfaz muy intuitiva y parece que podremos obtener unos renders bastante potentes con esta app. En la web tenemos un manual bastante completo del uso de la app para si en cualquier momento nos perdemos, poder ir ahí y saber cómo funciona esa herramienta. También hay grupo de Discord si quieres seguir el desarrollo y hacer tus aportaciones o también por si te atascas con algo, ahí te echarán una mano rápidamente. Si quieres trastear con él y te interesa, no tiene versión de prueba, es de pago, tanto en PC como en tablet. Te recuerdo que está en desarrollo y puede tener bastantes bugs. Simplemente te quería hacer un apunte sobre Armor Paint. Estoy aquí editando el vídeo y he estado revisando el Discord también, pues había alguna actualización y es que desde hace semanas no hay nada de actividad en el Discord, la gente está escribiendo, no se sabe qué está pasando, parece que está todo muy parado, así que no sabemos si el desarrollo se podría haber parado, así que simplemente te lo quería decir para que lo tengas en cuenta si estás pensando o te gustaría tener esta aplicación y probarla y gastarte ese dinero cuando es una aplicación con bugs y está muy en fase de desarrollo, ¿vale? Así que vamos a seguir con los demás. Ahora vamos a pasar con la tercera app que te quiero presentar hoy. Se llama Cleo 3D y es una app específica de renderizado con funciones muy interesantes como preparación de escenas y un motor de simulación física y colisión para crear realismo a la hora de colocar objetos en tu escena, que además funciona en tiempo real, lo cual es maravilloso. Podremos pivotar de motor de render, ray tracing para mayor realismo, a PBR si queremos un render más rápido. Esta app también está en desarrollo, pero da acceso a la beta. El problema que he encontrado yo es que solo los iPads con chip M1 o superior podrán usarla, ya que se quieren aprovechar al máximo de todo el motor gráfico que tiene estas nuevas generaciones de chips. Pero por desgracia yo me quedo fuera y no te podré decir qué tal funciona. Si tu máquina puede usarla, puedes echarle un vistazo porque se ve muy prometedora. Así que ya me contarás. Puedes unirte al Discord y a la beta, tienes los links en la descripción. Y si la pruebas o la has probado y conocías, dime en los comentarios qué tal va. Por último, te quiero hablar de Cascadeo. ¿Te suenan? Es una app de animación que está para ordenador, pero justo editando este vídeo me di cuenta de que habían publicado que estaban trabajando en la aplicación para iPad. Con Cascadeo vamos a poder animar muy intuitivamente, de una manera muy cómoda en nuestra tablet y como veis aquí en el vídeo, parece prometedora y muy sencilla de usar. Así que espero que la desarrollen pronto y podamos acceder a esa beta y empezar a probarla porque empezamos a tener un paquete de aplicaciones en nuestras tablets muy potente. Bueno, dime qué te han parecido estas aplicaciones, si las conocías, si pretendes usarla, si te interesa alguna, dime en los comentarios cuál es tu favorita
¿Cuál te parece más prometedora y que puede cambiar la manera en la que trabajas con tu tablet? Te leo los comentarios, dale like si te ha gustado, así este vídeo podrá llegar a más gente que le pueda interesar. Y suscríbete al canal para apoyarlo y formar parte de esta comunidad de escultura digital con Nomad School y pronto muchas más apps. Así que te dejo con estos dos vídeos que YouTube cree que te pueden gustar para que sigas aprendiendo sobre Nomad School. Nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.